¡Jirafa! ¿Qué está haciendo esa jirafa? ¿Qué está haciendo? ¡No entiendo! Estoy muy confundida. ¿Por qué? ¿Será que es donde le ponen la comida a la jirafa? ¡Hola! Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a estar mostrando TikToks que los harán mal pensar. Bueno, si ustedes son mal pensados, porque en este video no hay nada malo. ¿Estás escuchándome, YouTube? Pero coméntenme si ustedes mal pensaron. Si les gusta este video, no olviden darle deditos arriba y también suscribirse al canal, así que clic allá abajito. No se olviden que también pueden pasarse por mi canal de videojuegos Baby Mar, donde hago muchos streams y jugamos juegos en vivo y en directo. Vayan y suscríbanse por allá también. Y sí, por ahora, ¡vamos a comenzar! ¡Ay, Dios mío, Santa María, Madre de Dios! La pretzel. Es que se veía muy deliciosa esa pretzel. Ustedes saben que yo todo me lo quiero comer siempre. Esto es una mata. ¡Oh, señor, qué le está haciendo esa mata! ¿Y por qué toda húmeda por allá adentro? No, sí, la que tiene es slime, pues. ¡Oh, por Dios! No, sí, siento que estoy en la only planta, más bien. ¿Qué es esto? Comenten qué es esto. A ver, yo creo que eso es como una cosa para la cara, ¿verdad? Porque la foreo, ajá, eso es para limpiarte. Limpiarte la cara. ¿Qué te hace esa cosa? Ah, te masajea la cara. Es para que no te saquen arrugas. Admito que no entendí bien ese masaje de cara. Oh, Dios mío. ¡Ay, son unos labios! Yo estaba así como, señor YouTube, son unos labios, señor YouTube. Yo no soy usted, señor YouTube, pero yo sé que esos son unos labios. Yo no soy una mal pensada. Ay, aquí estamos sacando la funda para el teléfono. Señor, ¿qué clase de funda de teléfono es esa? ¿Y por qué la está masajeando de esa manera? En verdad se ve muy relajante esa funda para el teléfono. Yo quiero una así. Una funda de teléfono antiestrés, para que siempre la esté masajeando. Esta persona que va a hacer ejercicio con los dedos. Dios mío, pero esos dedos tienen fuerza. ¡Oh! ¿Medio kilo de esos dedos? Oh, por Dios. No, sí, el que va para el gym, pues, entrenamiento. 1, 2, 3, 4. ¡Ese pepino, qué le pasó! ¡Wow! Es pura agua por dentro. Eso parece más bien una manguera. ¿Qué clase de pepino es ese? Un pepino muy hidratado. Esta mujer la que está tomando la leche de la vaca directamente. ¡Ay! Y se la come con la galleta. ¡Ayuda, por favor! ¡No! ¡No! Eso se ve asqueroso, amiga. ¿Por qué? Me pregunto si esa leche salió caliente. ¿Alguien alguna vez ha tomado leche de la vaca directamente? Coméntenme abajo. Oh, Dios mío, aquí están cocinando. ¿Qué es esto que están cocinando aquí? ¿Por qué le están haciendo eso al pernil, Dios mío? Siento que 9 meses después vamos a tener el hijito pernil. Ahí le echan el aceite de oliva. Oh, wow. Eso ni siquiera lo están condimentando bien en realidad. Como que le falta que le echen un cubito Maggi, una cosa de esa. Aquí haciendo un jarrón. Eso se ve difícil, amigo. Si yo intentara hacer un jarrón, también me quedaría deforme mi pobre jarrón. Ajá, hay que darle la vuelta. Y ahí lo está aplastando. Les digo, esos jarrones siempre que yo veo que los están haciendo, me quedo así como, ¿cómo hacen esos jarrones? Yo lo aplastaría sin querer. Oh, miren cómo le va saliendo. Oh, wow, qué bonito quedó el jarrón. Ay, Dios mío, esta flor. ¿Qué le están haciendo a esa flor, señor? Ay, ¿cómo suena? No puedo con ese ruido. Firulai, ¿qué estamos haciendo aquí? Firulai. Firulai se ve muy gracioso. Firulai está dedicado, Dios mío. ¿Será que sabe rica esa mesa, Firulai? ¿Sabrá chocolate? ¿A qué creen ustedes que sabe la mesa? Coméntenme abajo. ¿Esta mujer qué le pasó? ¡Ay, le explotó la licuadora! ¡Purecita! Ella estaba de lo más tranquila, que ella se quería hacer su merengada de proteína. O no sé, lo que sea que se toma la gente fitness. De verdad que yo no sé qué es. Y pues, explotada. ¡Ay, Dios mío, este pollo! Y ahora ese pollo lo van a adobar. ¿Pero por qué le hicieron así a ese pobre pollo? No, sí, lo están haciendo con cariño al pollo. En vez de 50 sombras de Grey, 50 sombras de pollo. ¿Qué cosa es esa? ¡Ah, no, sí! ¡Eso es para el carro! ¡Qué miedo! ¿Se imaginan agarrar esa cosa mal y después te puya la mano? ¡Ay, no! Esta persona está derritiendo el spray. ¿Qué? Quedó verde. No sabía que eso quedaba verde si se derretía. Y ahora se lo va a comer. Admito que se ve extra delicioso. Parece una gomita como perfecta para comer. La que no se sabe comportar en el dentista, pues. Señora. Y ella mirando al dentista fijamente así. Señor. Yo solamente tengo una pregunta. ¿Qué es lo que usted tiene ahí abajo? ¿Dónde compró esas pantuflas? Están muy bonitas. Así de patitos. Me encantan. Esas ovejas ya van camino a la fiesta, ya están preparadas. Tucu, 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 tucu. Ay, me entró algo en el ojo. Ay. Soplame, a ver, soplame. Se pasó, señor, se pasó. Una vieja confiable. Miren este hongo.
ese hongo es súper pegajoso, señor, porque usted está tocando ese hongo así. Ay, me daría como, ¿qué sabe uno dónde estaba ese hongo? ¿Quién ha estado toqueteando ese hongo? Ay, no, qué miedo. Estos pescados aquí compartiendo la comida, pues, ok, ¿pero qué se están comiendo? Pescado, ¿todo bien allá en casa, señores? Siento que no deberíamos estar grabando este momento tan íntimo. De ellos comiendo, por supuesto. Ay, miren, para que la puerta no se estrelle. Está buenísimo ese invento. Esto me recuerda a inventos del futuro que ya existen. Que si no han visto esos videos, tienen que ir a mirarlos, amorcitos, porque hay unos inventos que yo necesito demasiado en mi vida. Y estoy segura que ustedes también. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Oh, ¡auxilio! ¡Oh! Admito que mal pensé, lo sé. Soy culpable, señor. No, sí, que está lavando la funda del teléfono. Ah, no, sí, le van a echar también el cuidado de la piel. La crema hidratante, el polvo. Uy, pero se ve delicioso, provoca hacerle así. ¡Wow! Quiero un forro así, se ve demasiado suavecito. No sé ustedes, pero a mí me provoca morderlo. Ay, Dios mío, este perro caliente. Son ideas mías, ese perro caliente se ve delicioso. Y a mí ni siquiera me gusta el perro caliente. Eso yo me lo quiero comer. Oh, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué está saliendo ahí? ¿Qué? ¿Cómo eso salió así de la tierra? ¡Ayuden, por Dios! No sé si estoy mal pensando o simplemente preocupada. Esto es un pepino. Oh, wow. Y es lo que más vende ahí. Es un pepino en forma de corazón. No sea mal pensado, eso es forma de corazón. Aquí estamos tejiendo. ¿Y por qué esa cosa está verde? ¿Qué estamos tejiendo ahí verde? Yo creo que eso es una piedra. Estamos haciendo la forma de una piedra. No sé qué pensaron ustedes. Tener esto en mi vida es la mejor sensación que he podido sentir. Ay, da unos masajes tan buenos. Ella tenía el cuello tenso. Aquí haciendo galleta de conejo, Ay, qué bonitos los conejitos para Pascua. Yo siempre supe que eso era un conejo. Aquí abriendo la lechosa. Yo no sabía que las lechosas tenían todo ese jugo adentro. ¿Qué? Cremosa la lechosa. Aquí esta persona encontró ese paquete en su casa. ¿Qué venía en ese paquete? Pues por supuesto un termómetro, porque uno tiene que estar precavido en estas épocas, que la gente no tenga fiebre por ahí. Un molusco, pues, ahí en la playa. ¡Oh! Y lo toquetea y le sale el agua. ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? La naturaleza de verdad que es muy extraña. ¡Ay, Dios mío, no! Este, por supuesto, es una señora que está ya acostada con su pata. Ese es un pie. Yo siempre supe que ese era un pie. No mal pensé en ningún momento. ¡Oh, Dios mío! Lo que vamos a cocinar. ¡Ese tomate! ¿Pero dónde sacan estas verduras? ¡Oh, por Dios! Yo estoy así como... Me distrae tomate, yo tengo hambre, yo necesito empezar a cocinar ya de una vez. Este hombre aquí comiendo, él se va a preparar su carne. Esa carne sí que se ve buena. No, yo quiero que me masajeen a mí cómo está masajeando esa carne. Aquí está el truco de este hombre. Él agarra, él abre su papita. ¡Señor! ¿Qué es eso? ¿Qué clase de truco es ese? Ya los trucos de 5 minutos se están saliendo al control. ¡Ah! Es que le iba a pedir compromiso. Admito que eso es lo que pensé que iba a pasar en ese truco. Mi mano está muy fría. ¡Oh! La naturaleza sí que es extraña. ¿Qué cosa es esa? ¿Qué clase de planta es esa? ¡Oh, por Dios! Miren este hongo. Pero ese hombre sí consigue hongos raros en la naturaleza. Con este video estoy aprendiendo muchas cosas sobre hongos. Es muy satisfactorio como suena. Aquí trabajando en el taller. Esa máquina ya tiene como mucho tiempo ahí, Dios mío, señor. Está todo bien en casa con esa máquina. Oh, Dios mío, ese pedazo de carne se ve un bueno. Pero ¿por qué están haciéndole esos cortes así? ¿Qué están haciéndole de carne? Señor, no, pero tiene que alinear toda la carne completa, no solamente esa parte. El resto de la carne también es valiosa. Ya no sé qué tantos hongos extraños uno puede encontrar en la naturaleza, por Dios. Ay, aquí esta chica dijo, vamos a sacar todos los instrumentos, esta noche es importante, tengo que arreglarme esos pelos. ¿Qué clase de cosas son estas? ¿Qué ángulos son esos? Pasé ejercicio, ni siquiera se notó el ejercicio. No, ya, se pasó. De verdad que los TikToks se están saliendo de control. Pero sí, ahí lo tienen, espero que disfruten este video, nos vemos en el próximo, besos, chau.